¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta transmisión especial que les llevamos desde la Presidencia de la República. El presidente Gustavo Petro acaba de ingresar al Polideportivo Santa Ana en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, para liderar el encuentro Acciones por la Paz y la Vida. Hay mucha emoción, felicidad, alegría, esperanza en este polideportivo. La emoción de las personas que están en esta cancha es increíble, todos emocionados por la llegada del jefe de Estado. Ya está también aquí la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, los ministros, todos listos para hacer anuncios en temas de cultura y de tierras. Avanza la reforma agraria, se va a entregar un predio a mujeres campesinas. Lo que ustedes están viendo allí en imágenes es la efusividad de la gente por la llegada del mandatario al municipio de Ayapel. También escuchan ustedes la banda musical de San Jerónimo con la música típica de esta bella región del país, de la ciénaga de Ayapel. La gente feliz recibiendo al jefe de Estado en este polideportivo en el municipio de Ayapel. Uno de los encuentros del día, porque ya viene también próximamente el presidente Gustavo Petro, estará en Tierra Alta para liderar otro encuentro de Acciones por la Paz y la Vida. Ahí ven ustedes a el presidente Gustavo Petro tomándole la foto a todos los asistentes a este encuentro. Hay mucha emoción y felicidad por la llegada del jefe de Estado, quien escuchará las propuestas de los campesinos de este territorio que se han desplazado desde diversos municipios para hablar con él y con el gabinete y hacer todas sus propuestas. Es el ambiente que se vive a esta hora en el Polideportivo de Santa Ana, todo listo para dar inicio a este encuentro de Acciones por la Paz y la Vida. Entrega de tierras a mujeres campesinas, un predio que ha sido recuperado por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, un predio que era del narcotráfico y que ahora pasará a manos del campesinado. Los dejo con nuestra presentadora Lina Ortiz, quien dará inicio a este encuentro de Acciones por la Paz y la Vida en Ayapel, Córdoba. Bienvenidos a las Acciones por la Paz y la Vida, hoy desde Ayapel, en el departamento de Córdoba.
desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Un aplauso para el ballet folclórico de Ayapel. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes, Ayapel. Muchísimas gracias por recibir acá en su departamento al señor Presidente de la República. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, junto a la Agencia Nacional de Tierras y, por supuesto, la Consejería Presidencial para las Regiones, queremos darles un gran saludo a todas y todos los pertenecientes a la comunidad de Ayapel, así como a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Es un placer contar con su presencia. Saludamos también a quienes se suman a esta transmisión en vivo a través de las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. Sin más preámbulo, y para dar inicio a este encuentro, los invito a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. Thank you.
Escuchemos a continuación la instalación por parte de la señora consejera presidencial para las regiones, doctora Sandra Liliana Ortiz Nova. Muy buenas tardes, Ayapel. Muchísimas gracias por ese afectuoso cariño para el señor presidente. Gracias. Gracias a todas las familias de Ayapel. Gracias por recibirlo. Un saludo muy especial a usted, señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, a la señora vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia, al gobernador de Córdoba, que hoy nos acompaña, doctor Erasmo Zuleta, muchas gracias por estar acá, a nuestro alcalde de Ayapel, Hugo Pinedo, a nuestras ministras, ministros, directores de entidades, muchas gracias por acompañarnos, a nuestras autoridades locales, a nuestros alcaldes de los municipios cercanos, aquí de la subregión de San Jorge, al Cabildo Indígena Zenú de las Delicias, gracias por estar acá, a la NUC, a las mujeres de la NUC, gracias por estar acá, a nuestros afrodescendientes que también hoy nos están acompañando, al LGTBIQ+, a todas las familias, a los medios de comunicación, a nuestros concejales y concejalas, y solo digo alcaldes porque me contaron que no hay una sola alcaldesa, esperamos que en las próximas elecciones, tengan en cuenta más a las mujeres, que apoyar a las mujeres, a los voceros que hoy nos acompañan, y a cada uno de los voceros que sacaron el tiempo para escuchar, para dialogar con el gobierno nacional, con el gobierno municipal, que se reunieron antes de, para hablar de los temas de importancia para la región, como son los temas del agua, los temas de seguridad, los temas de tierra y los temas de educación y cultura, que son los temas que se van a hablar hoy en las vocerías. Primero, desearles un feliz día a todos los hombres, felicidades de parte de todas nosotras, a todos los hombres que se encuentran acá. Esta noche esperen los chocolates y los regalos. Y algo muy importante y la llegada aquí del señor presidente, lo que pasó ayer en apartado, ese llamado que hizo el señor presidente al Clan del Golfo para que entrara a los diálogos. Qué importante la fuerza de la gente. ¿Y cuál fue la respuesta? Que sí, esto le sirve a este territorio, a un territorio como es la subregión del San Jorge, la Mojana Sur, que vienen muy buenos anuncios para la Mojana, que Ayapel es uno de los 11 municipios de la subregión de la Mojana, que mañana en San Marcos la ministra tiene buenas noticias, la ministra de Medio Ambiente, que viene trabajando muy juiciosa más de un año, porque por primera vez un gobierno si le dan una respuesta a la Mojana, por primera vez. Quiero decirles que el trabajo que viene haciendo el gobierno nacional hoy, por instrucciones del señor presidente de centralizar el gobierno, por esa paz total. Presidente, yo quiero contarle algo. Los temas de seguridad, estaban muy temerosos de hablar hoy de los temas de seguridad, pero después de esa gran noticia, que el Clan del Golfo entra a los diálogos, que quiere negociar. La gente siente tranquilidad y felicidad porque esta región va a cambiar con esos diálogos de paz. Y más aún, las mujeres que son las víctimas de la violencia. Porque muchas mujeres no queremos parir hijos para la guerra, ninguna de las mujeres que está acá, ninguna queremos eso. Entonces, ese es el trabajo que se viene haciendo. Vienen buenos anuncios para tierras, hay anuncios de tierras para las mujeres. Durante más de 18 años las mujeres campesinas esperaban unas tierras. Y hoy hay buenas noticias para ustedes, muy buenas noticias. Y decirle que todos los temas que se están hoy liderando frente al agua, frente a la educación, frente a la salud y las inversiones más grandes, se los digo mirándolo a los ojos, les va a hacer este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno del pueblo, el gobierno de ustedes. Ese es su gobierno. Confíen en el señor presidente. Confíen en él. Por eso estamos acá mirándolo a los ojos y diciéndoles que vamos por esa paz total.
que vamos a sacar adelante esos territorios excluidos y los vamos a transformar, porque la única forma de cambiar este país es cambiando esos territorios, ayudando a esos territorios con agua potable, con alcantarillado y con todo lo que ustedes nos han dicho en esas reuniones y en esas previas, mesas previas que hemos hecho con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y este departamento va a ser líder, va a ser ministra de Agricultura, va a tener un gran reto: la ruta del arroz. Este departamento va a ser uno de los departamentos más importantes arroceros que va a sacar adelante no solamente las economías pequeñas campesinas, sino toda la subregión del San Jorge y el sur de La Mojana. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Escuchemos ahora las palabras del señor alcalde de Ayapel, doctor Hugo Pinedo. Querido pueblo de Ayapel, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidente, señores ministros, mesa principal. Bienvenidos a la tierra del Boca Chico. Presidente, aquí enfrente tiene un alcalde de los suyos, que le tocó sufrir así como sufrió usted para llegar a la presidencia. Así este movimiento, respaldado por la Colombia Humana, por el Pacto Histórico, por los campesinos, por los líderes sindicales, llevaron a este representante de las comunidades a la alcaldía municipal de Ayapel cuando nadie daba un peso por esta alcaldía en el departamento de Córdoba. Y aquí estamos en pie de lucha. Yo también, presidente, me salvé de un atentado en el año 2006 en la Universidad del Atlántico, cuando el Estado colombiano atentó contra el movimiento estudiantil del cual yo hacía parte, liderando la JUCO estudiantil de la Universidad del Atlántico. Nos pusieron una bomba en el estadio de softball y lo invito, señor presidente, a que lea la noticia. 5 compañeros murieron. Pero aquí estamos en pie de lucha, porque queremos sacar nuestro municipio adelante, nuestro departamento adelante. Y es importante decirle que contamos con el señor gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien nos ha manifestado su intención de trabajar de la mano con el alcalde y la presidencia de la República para ayudarnos a salir adelante como municipio. La ruta del arroz. La ruta del arroz ha sido una expresión de desarrollo que hemos venido mencionando en Bogotá en nuestras 2 idas. Señor Director Nacional de Planeación, lo visité, conversamos, le mostré un papelito y le dije lo importante que es la ruta del arroz para Córdoba, para Sucre, para Bolívar, para Antioquia. Señor Presidente, Ayapel limita con Nechí, Antioquia, patio con patio, pegadito. Con San Jacinto del Cauca, Bolívar, pegadito, patio con patio, a menos de 18 kilómetros. Limita con San Marcos en el departamento de Sucre. Cultivamos alrededor de 40.000 hectáreas de arroz mientras el Cauca no nos inunde. De nosotros depende la seguridad alimentaria en gran medida de la región. De nosotros depende la regulación de los precios del arroz en la región, porque dependiendo de la productividad, de la cantidad de cultivos que nosotros como región mojanera le entreguemos al país, de eso depende la baja de los precios del producto en la región. 40.000 hectáreas de arroz que hoy están reducidas, señor presidente, a menos de 10.000. Qué tristeza, qué dolor tan grande. Necesitamos conectarnos con San Marcos a través de la vía que conduce a la vereda Cejeve y hacer el puente sobre la vereda Cejeve que nos comunica con San Marcos Sucre. Esa es la ruta del arroz.
conectarnos con el municipio de Nechí, que lo tenemos, discúlpenme la expresión, a boca de jarro. Conectarnos con San Jacinto del Cauca, Bolívar. Estos cuatro municipios, señor presidente, vivimos patio con patio, pero para poder conectarnos tenemos que salir a la apartada. Llegar a través de la Troncal de Occidente a San Marcos. Llegar a través de la carretera negra de Nechí hacia Nechí. Llegar a San Marcos y llegar también al municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar. Aproximadamente 3 horas de aquí a Nechí, 5 horas de aquí a San Marcos y 6 horas de aquí a San Jacinto del Cauca, y lo tenemos a media hora. Lo tenemos a 20 minutos, pero necesitamos que nos conecten. Necesitamos que nos conecten para garantizarle la seguridad alimentaria al departamento de Córdoba, de Sucre, de Bolívar y de Antioquia. Pero que eso venga acompañado, señor presidente, de un molino regional. Nosotros, el campesinado mojanero, se merece un molino regional en Ayapel, que es la capital arrocera de la Mojana, pero un molino con una secadora que realmente sea grande y abastezca la necesidad de la región, porque los molineros aprovechan, así como Afinia, de su condición dominante y humillan al campesino. Le reciben el arroz, señor presidente, y usted lo sabe, a precio de huevo. Se lo pagan supuestamente a los 45 días, trabajan con la plata del campesino, se lo terminan pagando a los 2 meses, 2 meses y medio. Y el campesino quebrado, arruinado, prestando plata al pagadiario para salir adelante. Ya es hora que los arroceros de la Mojana tengan su molino y su secadora industrial. Cara de gato, señor presidente, un tema sensible. Un tema sensible, señor presidente, y que toca callos, porque yo sé que de no va en conexidad de pronto con sus ideales, señor presidente. Señor presidente, hoy nosotros estamos respirando porque Cara de Gato cerraron el chorro. Pero hay más de 20 puntos, señor presidente. No se lo pido de rodillas porque no está bien hacerlo, pero se lo imploro, presidente. Ayúdenos con esos 20 puntos críticos, porque si no, la Mojana nuevamente entrará en miseria, en pobreza. Y no solamente basta con reforzar Cara de Gato, basta con reforzar los 20 puntos críticos, porque estamos hablando de más de 600 mil mojaneros que hoy le imploramos, presidente, que nos ayude con esos 20 puntos críticos. Somos una región agropecuaria, pero esa productividad depende del cierre de Cara de Gato y que esos chorros se tomen a tiempo, porque está que se nos viene el invierno. Y este mensaje especial va para usted, señor amigo, doctor Gustavo Bolívar. Ayúdenos, doctor. Ayúdenos, doctor Carrillo. ¿Dónde está el doctor Carrillo? Ayúdenos, doctor Carrillo. Que la unidad de gestión de riesgo, que el fondo de adaptación, se tomen esto a pecho. Pero el campesinado, presidente, quedó quebrado. El campesinado de Ayapel demoró años inundado. Una maldición que fue Cara de Gato, que hoy, dependiendo del apoyo del Estado, de usted, presidente, porque usted es el padrino de la Mojana, de usted depende que esta región se levante como el ave fénix. Pero necesitamos semillas, presidente. El campesino no tiene para comprar semillas. El campesino necesita maquinaria, tractores, combinadas, que les entreguen a las juntas de acción comunal, a las asociaciones. Tenemos una junta de acción comunal y unas asociaciones responsables, señor presidente, serias, que estamos trabajando de la mano con el gobierno nacional, participando en las convocatorias. Tenemos un presidente que es amigo de las acciones comunales. Tenemos un presidente comunal, pero ustedes tienen un alcalde comunal también, y lo saben. Señor ministro de las TIC, doctor Lizcano, ¿dónde se encuentra el doctor Lizcano? Gracias, gracias por todo lo que está haciendo por Ayapel para conectar nuestros colegios. 24 colegios van a quedar conectados, más 34 que vienen de una administración anterior que también se van a ejecutar aquí. Gracias por atender ese llamado de las escuelas rurales y del casco urbano, pero también necesitamos computadores. Nuestros niños necesitan computadores y necesitan que esos colegios que quedaron destruidos, presidente, en la Tierra Baja, sean rehabilitados. Se lo agradecemos, presidente.
Pero doctor Liscano, la tarea va media, necesitamos las antenas. No tenemos antenas en la zona rural, estamos incomunicados. Y es importante que podamos tener comunicación directa entre el campesinado, el municipio de Ayapé, las grandes ciudades. Necesitamos conectividad en la Tierra Baja, señor Liscano. Gracias, ministro. Señor presidente, Ayapé es un remanso de paz. Y Ayapé, y el señor gobernador lo sabe, está proyectado para ser el municipio turístico más importante del departamento de Córdoba. Alrededor de 52 aves migratorias solamente se pueden ver en la Ciénaga de Ayapé en Colombia. Más de 200 especies de aves. Si nos ayudan a explotar ese turismo ambiental, ese turismo ecológico, ese turismo de avistamiento de aves. Aquí tendremos muchos estadounidenses, muchos canadienses, que estoy seguro que también se van a enamorar de Ayapé. Pero sin aeropuerto, señor presidente, estamos atados. Me senté con la aeronáutica civil. Nos van a ayudar con la formulación para tocar las puertas ante Presidencia de la República y que ustedes nos ayuden a canalizar el proyecto del pavimento de la pista donde usted aterrizó, aproximadamente 1 kilómetro. La pista es más larga que la de Montelíbano, con eso le digo todo. Hay 2 operadores interesados, presidente. Aquí en Ayapé tenemos, señor presidente, el segundo municipio productor de mango del país. El segundo municipio. Aquí tenemos grandes empresarios, señor presidente. El turismo, doctor Erasmo Zuleta, ayúdenos a explotarlo en el municipio de Ayapé. Casi 50.000 hectáreas de agua, de humedales en el municipio de Ayapé. Somos una región rica, pero necesitamos que ustedes nos ayuden a ser ricos económicamente hablando, en el buen sentido de la palabra, a los habitantes de Ayapé a través de la explotación del turismo. Pero es importantísimo el aeropuerto para el municipio de Ayapé. Señor director de tierras de la Agencia Nacional de Tierras, agradecido con usted porque le he pedido y lo hago público que la hacienda Rancho Tocaima, que se va a entregar, que de allí la Presidencia de la República en compañía del director de la Agencia de Tierra nos compren unas 20 hectáreas para montar unos proyectos solares que nos está ofreciendo el Ministerio de Minas, presidente. Ya no soportamos más esa carga de afinia, nos está matando. El pueblo de Ayapé está aguantando hambre. Y aguantando hambre porque toca pagar el recibo de energía. Y hay para una cosa o hay para la otra. Ayúdenos a acabar con esa condición dominante, humillante y perversa de afinia. Y nos ayudan en la medida en que en esas comunidades energéticas lleguen a la zona rural. Lleguen al casco urbano, para eso necesitamos tierra y el municipio de Ayapé no la tiene, presidente. Pero se va a entregar Rancho Tocaima, más de 600 hectáreas. Yo sé que no le pesa al gobierno, yo sé que no le pesa al señor director de la Agencia Nacional de Tierra comprarnos 20 hectáreas ahí, que están pegadas al pueblo, para implementar esos proyectos solares, para que lleguen a los barrios y también en los corregimientos y veredas, presidente. Ese turismo que estamos pidiendo, presidente, y solamente me extiendo 3 minuticos más y perdóneme por el uso excesivo de la palabra, tiene que ir de la mano con la paz total. No queremos que nos incluyan, que nos excluyan de la paz total. No queremos que nos dejen ese chicharrón en Ayapé, presidente. Ayúdenos, presidente. Si no tenemos paz total, es difícil un desarrollo turístico en el municipio de Ayapé. Porque cada vez que venga un gringo, un canadiense, cada vez que venga alguien de Bogotá, el clan del Golfo va a pensar que, no va a pensar que están paseando en la ciénaga, sino que son unos infiltrados. No van a detener la gente, no van a dejar que vayan a los caños, no van a dejar que el proyecto turístico de avistamiento de aves se desarrolle a cabalidad, porque ellos están prevenidos con el Estado colombiano y obviamente el señor presidente sabe que es así. Ya hemos tenido dificultades con visitantes, presidente. La única forma de explotar turísticamente Ayapé con las condiciones ambientales que tiene es que la paz total llegue a esta región para que el turista pueda visitar los caños y la laguna de Ayapé con tranquilidad y sin ningún tipo de persecución.
170 kilómetros, señor presidente, de vías rurales destruidas en Ayapel. El Cauca arrasó, presidente, con las vías rurales. Señor gobernador, arrasó con las vías rurales. Arrasó con las instituciones educativas. Ayúdenos con el Fondo de Adaptación y la Unidad de Gestión de Riesgo. El gobierno no es pobre para meternos 10.000 horas de máquina y ayudarnos a rehabilitar las vías rurales, pero tiene que haber un plan de contingencia, presidente, porque se nos mete el invierno. Se nos mete el invierno y tenemos que aprovechar lo que nos queda de verano para que el campesinado pueda salir. Los caños están secos. Vea la desgracia que nos ocurrió con el Cauca, nos abonó los caños. Los caños están a nivel de los potreros. ¿Cómo sale el campesino? Me contaba ahorita un amigo que se gastó 120 mil pesos para llegar a esta reunión. Tuvo que vender un cerdo, presidente, un marrano lo vendió para llegar a verlo usted y a los viceministros. 120 mil pesos porque los caños están secos, porque no tenemos vía. Pero la esperanza de nosotros, señor presidente, es usted. Usted ha llegado a Ayapel a bendecirnos, porque yo le he dicho a Dios que si era para bendecir, que nos diera la alcaldía de Ayapel. Y nos las dio. Y la mayor bendición que hoy tenemos es su llegada aquí, presidente. Es la esperanza que tenemos, la ilusión que tenemos los ayapelenses y los mojaneros. Es la ilusión que tiene la gente de San Jacinto. Es la ilusión que tiene la gente de Nechí de conectarse con Ayapel. Y obviamente la ilusión de la gente de San Marcos, presidente. Somos hermanos arroceros. Presidente, a la señora ministra de Deporte, ¿dónde está la señora ministra de Deporte? Bienvenida, ministra, ahí está el patinódromo radicado. Tenemos unos jóvenes y unos niños que nos han dado una gloria, presidenta, a nivel departamental y nacional. Pero necesitamos el patinódromo. Una cantidad de niños, más de 100, que nos han dado gloria. Ahí está radicado el proyecto hace 4 años. Vamos a actualizar precios, vamos a sacar eso adelante, ministra. Ayúdenos, bríndenos esa oportunidad. Y también, señora ministra, ayúdenos a llevar la esperanza y la prosperidad con parques a las veredas. Las veredas de Ayapel no tienen un solo parque, solamente el corregimiento del Cedro, porque queda aquí enfrente, presidente. No tienen un solo parque. Y los jóvenes, presidente, cayendo en la droga. Y los jóvenes, presidente, cayendo en los grupos delictivos. Pero cómo no si no hay atención del Estado. Cómo no si el SENA no llega a la vereda, señor presidente. Sienta el director del SENA con el alcalde de Ayapel para que los programas del SENA lleguen a la vereda. El 40% de la población de Ayapel es rural. Si nosotros pretendemos que nuestros jóvenes vengan a estudiar los fines de semana aquí, o es a través de subsidios que se les garantice el tema de viáticos, o no estudian, presidente, porque la única opción es o se les subsidia el transporte o se le lleva el SENA allá a la región, al territorio, a la Colombia profunda. Esa Colombia profunda que está aquí sentada escuchándonos a nosotros hoy. Gracias a la ministra de Vivienda. Gracias, ministra, porque nos ha dicho en la visita que tuvimos a Bogotá que nos va a ayudar. Gracias, señora ministra, porque nos va a ayudar con proyectos de mejora de vivienda. Señor presidente, las viviendas rurales en Ayapel tienen dos modalidades. Las paredes, una es un plástico verde y la otra un plástico negro. El Cauca arrasó con todo, arrasó con todo. Necesitamos mejoramiento de vivienda, pero también viviendas nuevas para los campesinos, presidente. Que el campesino viva dignamente. Y la única esperanza es este gobierno, porque ustedes lo saben, que ningún otro gobierno ha mirado para el municipio de Ayapel. Señora ministra del Medio Ambiente, gracias por recibirme en Bogotá. Yo tengo una madrina, presidente, se llama Aida Bella. La doctora Aida Bella ama a Ayapel y ama a este alcalde también. Somos del mismo equipo, señor presidente. Ella conoce mi historia. Ella conoce mi historia de lucha. Y me llevó y me sentó con la ministra de Medio Ambiente. Señor presidente, hace unos 20 años los caños de Ayapel, los árboles se encontraban. No pegaba sol. No hay un árbol en las rivieras de los caños. Se están sedimentando, la erosión está sedimentando los caños, señora ministra. Llegó la hora, señora ministra, que pueda haber un repoblamiento de esas especies nativas, del mangle.
pero eso debe venir acompañado, ¿sabe con qué, presidente? Con proyectos de gas para los campesinos, por lo menos para los centros poblados. ¿Sabe por qué? Porque no solamente el Cauca ha destruido nuestros mangles, el pescador también ha destruido nuestros mangles para poder alimentarse, porque tienen que cortar el mangle, presidente, para utilizarlo de leña, porque es el que más arde. Entonces, vea la problemática social y ambiental que genera que el Estado no llegue a la ruralidad. Si el Estado llega en asocio con la empresa privada y esos proyectos de gas natural llegan a los corregimientos, no nos van a matar los mangles los pescadores. Pescadores que hoy están aguantando hambre y que están esperando un subsidio del gobierno nacional, presidente. Porque estamos en épocas de sequía. ¿Qué están pescando hoy los pescadores? ¿Qué están pescando? Necesitamos que nos apoye la UNAD con motores fuera de borda para esos pescadores que llevan siglos y siglos y siglos a peso de canalete, presidente. Vamos a cambiarle esos canaletes a esos pescadores artesanales. No le estamos pidiendo un motor 40, no le estamos pidiendo un 15, un 2, un 3, un 4, un motor 3, eso no cuesta mucho. Pero ayudemos a esos pescadores. Ya no tienen brazos, presidente. Generación en generación a peso de canalete. Vamos a dignificar ese trabajo campesino del pescador. Y tráiganos aulas también al municipio de Ayapel, presidente, porque con esta ciénaga tan grande, estoy seguro que la represa de Betania no tiene más oxígeno que la ciénaga de Ayapel. Y es bueno que dejemos descansar a la ciénaga, pero la dejamos descansar en la medida en que traigamos proyectos piscícolas de jaulas productivas para el campesinado y para las asociaciones de pescadores del municipio de Ayapel. La salud, el ministro de Salud no vino. Presidente, para terminar le digo que tiene un extraordinario ministro de Salud también que ha acogido a Ayapel con los equipos básicos. Aquí hay una representación de equipos básicos. Estamos llegando al territorio, casa a casa, barrio a barrio. Los equipos básicos. Señor presidente, estamos haciendo una medicina preventiva y no se imagina todo lo que hemos encontrado en la zona rural, enfermedades de base, enfermedades graves, crónicas, que estamos rescatando a esa gente. Y gracias a estos equipos básicos, mucha gente no va a fallecer en Ayapel. Y les agradecemos a ustedes y al señor ministro que nos garantizó equipos básicos por el resto del año. Gracias al señor ministro de Salud, donde quiera que se encuentre. Y la educación, para terminar, presidente, si no hay educación no tenemos nada. No tenemos nada. Ayúdenos, presidente, y ayúdenos, gobernador. Hay muchas escuelas que no tienen docente. No tienen docente, gobernador. Quiero que usted haga un estudio conmigo. Y yo le digo, esta no tiene docente, esta no tiene, esta sí tiene, esta no tiene. Ayúdenos a nombrar los docentes en la zona rural. Y entre la gobernación y la presidencia, ayúdenos a restablecer las instituciones educativas que usted sabe, gobernador, que están en el piso hoy. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor alcalde. Es momento de dar la palabra al señor gobernador del departamento de Córdoba, doctor Erasmo Zuleta. Muy buenas tardes. Un saludo especial para todo el pueblo del San Jorge, especialmente del municipio de Ayapel. Que Dios me lo bendiga. Presidente, ministros, equipo de gobierno, equipo de la gobernación, bienvenidos al municipio de Ayapel. Yo voy a ser muy breve porque el señor alcalde lo dijo todo, pero le faltaron algunas cosas interesantes, querido señor presidente, que yo quiero que hoy frente al señor ministro de Transporte y de Minas escuche estas coincidencias. En el departamento de Córdoba tenemos una riqueza enorme. Así como el municipio de Ayapel, Córdoba está bañado de agua.
en el San Jorge, en el Sinú, por todos lados hay agua. Pero vea esto, en el departamento de Córdoba tenemos dos concesiones viales. La primera, autopista de la Sabana, que tiene dos peajes en nuestro departamento. Y hay otra concesión que se llama Ruta al Mar. Une Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Esto es de gobiernos anteriores, señor presidente, no de estos gobiernos. De esta concesión que une cuatro departamentos, se soportó sobre 8 peajes. Vea la belleza. De los 8 peajes para unir a 4 departamentos, 6 lo clavaron en el departamento de Córdoba. Hoy los habitantes de Ayapel y del San Jorge no pueden ir ni a Medellín ni a Montería. Tienen que pagar peaje para ir a cualquiera de los municipios aquí vecinos. Por eso hoy al señor alcalde le faltó decir algo. Aquí hay una vía que une al San Jorge desde Pueblo Nuevo y Planeta Rica hasta el municipio de Ayapel. Esta gobernación está haciendo una inversión con la ayuda de Invías de 50 mil millones de pesos del puente de Marralú. Le pedimos, señor presidente, que para la vigencia 2025, con la ayuda del Ministerio de Transporte, nos permita hacer la vía que comunica Pueblo Nuevo a Ayapel por la ciénaga del Arcial, que es otra de las ciénagas que tiene un potencial enorme pesquero en este departamento de Córdoba. Segundo punto, San Jorge, Pueblo Nuevo, 10% de las reservas de gas del país, 10% de las reservas de gas del país. Más del 40% de su gente no tiene gas en sus viviendas. Yo quiero pedirle al señor ministro de Minas que hagamos un gran esfuerzo para que menos gente en nuestro departamento se deje de intoxicar por la cocción con leña. Si aquí tenemos el gas, al igual que tenemos la ingeniería, ¿por qué aquí pagamos el alto costo de la energía si tenemos a GESELCA aquí en el San Jorge, en el municipio de Puerto Libertador? La ciénaga de Ayapel, señor presidente, es de los 10 cuerpos de agua Ramsar del país. Ramsar, la vocación turística que tiene este municipio es enorme, pero lo tienen cercado por peajes y su situación social y económica es compleja. Yo quiero darle buenas noticias. Lo primero, en una mesa de trabajo con la señora ministra de Ambiente, yo le propongo, manteniendo un poco lo que decía el señor alcalde, aquí nos unimos con Bolívar, Sucre, Antioquia, hagamos un pacto de recuperación integral de Ayapel y vamos inversión 70-30, la gobernación del departamento pone el 30 y que la nación ponga el 70% para reparar esa deuda histórica que existe en esta zona del municipio y el departamento. Universidad de Córdoba. Presidente, yo quiero echarle un cuento. Así como usted fue un revolucionario, mi abuelo también fue un revolucionario. Mi abuelo llegó a Lorica por la guerra del Medio Oriente, llegaron al municipio de Lorica, que también es un municipio a orillas de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Pero mi abuelo fue un revolucionario de la educación. Hoy, el 6 de abril, el jueves vamos a ir a la universidad, el 6 de abril cumple 60 años la Universidad de Córdoba, que es la universidad pública de todos los cordobeses. Hoy tengo una buena noticia para el municipio de Ayapel. El colegio Carlos Adolfo Urueta lo vamos a convertir en una sede multicampus para que los habitantes del municipio de Ayapel, pueblo de mineros artesanales, pueblo de pesqueros, tengan aquí en el municipio de Ayapel una sede de la Universidad de Córdoba y del SENA, de acuerdo a la vocación productiva de este territorio. Y un minuto para cerrar.
En pocos días, con la ayuda de la ministra de Agricultura, vamos a lanzar una estrategia que la ministra dice, el campo cambia. Yo le digo, el campo a otro nivel. Y esa estrategia, querido señor presidente, la idea es invertir para transformar 10.000 hectáreas productivas del departamento, donde a Yapel vamos a hacer una alianza con Postobón para que le compre el mango a los productores de mango del municipio de Ayapel. Y para hacerle frente al gota a gota que hoy está agobiando a las familias, vamos a firmar un convenio hoy con el Banco Agrario para darle tasa de crédito a los campesinos, a los jóvenes, a las mujeres, a los gestores culturales, con una tasa inferior al 1%. Muchas gracias, señor presidente. Y hoy el departamento de Córdoba, el San Jorge y Ayapel tienen las esperanzas puestas en usted. Bienvenido. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora, y en presencia del señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez, realizaremos la firma del convenio de tasa compensada con el departamento de Córdoba por parte del gobernador Erasmo Zuleta y el presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucarte. El señor presidente, firma el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta. En presencia del señor presidente y la señora vicepresidenta, firma el señor presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucardi. Realizamos en este momento la toma fotográfica oficial. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para este logro en beneficio de la comunidad. Ahora llegó el momento de escuchar a la comunidad, por lo que invitamos en este momento a nuestros voceros. Iniciamos con el señor Mauricio Cortés, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cuchillo y campesino, sembrador de arroz. Señor Mauricio, adelante. Muy buenas tardes a todos, mesa principal, señor presidente, un gusto tenerlo aquí, un placer tener al señor presidente, vicepresidente y toda la cúpula de la República aquí en Córdoba. Es un privilegio de mi parte. Mi nombre es Mauricio Gustavo Cortés Cochero, presidente de la Junta de Acción Comunal Cuchillo, representante de la Junta de Acciones Comunales Campesinas y del municipio de Ayapel. Señor presidente, como campesino y como la Colombia profunda que somos, porque somos la Colombia profunda, venimos de unos corregimientos donde solamente entramos a mula, a caballo y ahorita mismo en moto. Yo, en representación, le pido de corazón, nosotros tenemos unas vías que son unas vías deterioradas, unas vías que no tienen forma de ingresar. Nosotros hoy estamos aquí con ganas de verlo a ustedes que nos escuchen. Como presidente de la República, nosotros como representantes y líderes de las comunidades,
nos duele también que no nos escuchen, porque usted lo ha dicho y yo lo he seguido, que los presidentes de las acciones comunales tienen derecho y tienen la oportunidad de trabajar con las entidades que usted está gobernando. Hoy yo le pido que nosotros en las comunidades estamos falta de salud, centros de salud no tenemos. Para sacar un enfermo nos toca sacarlo en camilla, en hamaca, y es algo que nosotros nos pesa y no nos permite porque no tenemos la forma. En los gobiernos pasados hemos apoyado las comunidades a todos los alcaldes y a todos los presidentes y nunca lo habían escuchado. Esta vez usted no está escuchando, el alcalde no está escuchando, nos está dando la oportunidad. Hoy yo le pido de corazón ante todos estos campesinos que estamos aquí que no nos deje solo. Señora vicepresidenta, lo mismo le pido. Ustedes son un equipo muy grandioso para Colombia. Le pido también que nosotros aquí, como dijo el señor alcalde, hemos venido sufriendo como campesinos con la cuestión del transporte de los arroces. Los molinos de aquí nos han cogido y nos han destruido económicamente. El precio del arroz nos tiran por el suelo. Es hora de que nos colaboren con un molino que nos une con los municipios aledaños, vecinos. Yo le agradezco de corazón que nos escuche y nos dé la oportunidad de capacitarnos también para proyectos, para nosotros trabajar como representantes de todas las comunidades y tener la oportunidad de meter nuestros proyectos y trabajar con nuestros campesinos. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los presentes aquí. A usted, Mauricio, muchísimas gracias. Avanzando con el espacio de expresión de la comunidad, escucharemos a continuación al señor Steven Mosquera, docente e hijo del artista Bambazú, tradición de la familia chocoana. Muy buenas tardes, señor presidente. Comunidad en general, pues yo creo que nuestro alcalde también dijo muchas cosas que íbamos a hablar de educación, como docente, como gestor cultural. Señor presidente, nuestro municipio es la capital cultural del San Jorge. Tiene grupos artísticos muy representativos en todo el departamento, ¿sí? Como lo es la banda San Jerónimo, el ballet folclórico, tierra de compositores y artistas. Por eso, creemos que la apuesta principal para nosotros los artistas es la formación, la capacitación, la articulación de Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura para que puedan capacitar, orientar a nuestros niños jóvenes para así alejarlos de esa violencia que ha sido azotada en el departamento de Córdoba, principalmente el municipio de Ayapel. Es la forma de que los jóvenes y los niños no amarren, no agarren un arma, sino un instrumento o una expresión artística. La capacitación, la orientación en procesos culturales. Señor presidente, por eso le solicitamos al sector cultural y artístico del municipio la construcción de un complejo cultural que no solo va a beneficiar a Ayapel, también va a beneficiar a todo el San Jorge, un complejo cultural con toda la logística que pueda tener museos, salones de arte, un salón donde se puedan hacer eventos culturales grandes. Mire que esto nos quedó pequeño para la visita del señor presidente porque no tenemos un lugar apropiado para un evento de gran envergadura como esta. Entonces, es importante que haya ese espacio para ese proceso de formación. La profesionalización de los artistas, la profesionalización de esos gestores culturales, la dignificación de los artistas que han dado toda su vida. Y esta es la hora y muchos de ellos han estado muriendo de hambre en sus casas porque no se le dignifica esa labor artística en el territorio. Señor presidente, lo dijo nuestro alcalde, tenemos la ciénaga, la segunda ciénaga más grande de Colombia, el espejo de agua más grande que tiene Colombia, con diversidad de fauna y con más de 196 especies de aves, 36 de ellas migratorias. Por eso, es un fenómeno ambiental de interés nacional y mundial. Yo creo que Ayapel se tiene que proyectar, y eso es con el apoyo suyo, que puedan integrarse cultura, turismo y turismo sostenible para nuestro municipio. Y eso tiene que ver con la dignificación también del sector artístico y del sector cultural. Yo, enamorado del municipio de Ayapel,
hijo de José Heriberto Mosquera, más conocido como Bambazú. Chocuano, señora vicepresidenta. Chocuano, Ayapel lo ha tenido desde muchos años, creador de muchos grupos artísticos en todo el departamento de Córdoba. Los grupos de danza, la mayoría de los grupos de danza de San Jorge fueron fundados por él. Y por esto le digo hoy, señor presidente, señora vicepresidenta, más cultura, más turismo y más educación para nuestro municipio. Muchas gracias. Dios los bendiga. Steven, muchas gracias a usted. Ahora tendremos la intervención del señor José Jorge Severiche. Él es campesino, pequeño ganadero y oriundo del corregimiento del Totumo. Señor Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidenta, todo el Consejo de Ministros. Gracias, un cordial saludo. Señor presidente, vengo en representación del pequeño ganadero, del pequeño agricultor que ha afectado durante décadas las crecientes del río Cauca. Señor presidente, cada día más el pequeño agricultor, el pequeño ganadero ha ido empobreciendo. Yo aquí, a mí no me lo ha contado nadie, yo lo he vivido porque soy oriundo del corregimiento del Totumo. Y nos ha tocado ver, señor presidente, inundada nuestra cosecha, vender nuestros pequeños hatos de ganado, movilizar nuestras viviendas por la creciente del río Cauca. Por eso, señor presidente, queremos que usted nos extienda la mano. Nuestros caños, señor presidente, están totalmente sedimentados. Señor presidente, los reservorios de agua, los humedales, se han sedimentado todo. Prácticamente la tierra baja está seca. Los criaderos, señor presidente, de peces prácticamente han desaparecido. Entonces, queremos que usted nos dé la mano, queremos que usted nos ayude. De igual manera, señor presidente, la tierra, nuestros territorios prácticamente han quedado deforestados. La arbolización de roble, la urbanización de campano prácticamente se han agotado y eso afecta nuestra ganadería. Eso ha resecado nuestra tierra, señor presidente. Usted mandó a organizar las regiones por acciones comunales y las acciones comunales estamos dispuestas, si usted implementa esa reforestación, a ponernos al frente, señor presidente, de hacer este trabajo. También, señor presidente, queremos que nuestros caños sean canalizados para que esos reservorios de agua vuelvan a existir, esos criaderos de peces vuelvan a existir. Y es más, señor presidente, nuestra ciénaga está siendo afectada por los sedimentos del río Cauca y los pescadores están padeciendo sus familias por falta de los peces que genera la ciénaga de Ayapel. Señor presidente, queremos que nos ayude, queremos que usted trabaje con nosotros, el campesinado de la Mojana Cordobesa, de la mano, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo con todo nuestro corazón. Así que, señor presidente, llévese estas peticiones en su mente y en su corazón y esperamos una respuesta positiva de parte de usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor José Jorge. Y ahora pasamos a la intervención de la señora Flor María Solano. Ella es líder indígena perteneciente al Cabildo Las Delicias. Señora Flor María, bienvenida. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidenta y a la mesa principal y un cordial saludo a la señora Sandra Ortiz, consejera para las regiones. Mi nombre es Flor María Solano, soy gobernadora del Cabildo Rural Las Delicias, delegada de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y hago parte del Comité de la Reforma Agraria por el municipio de Ayapé de las comunidades. Es un placer escuchar para nosotros que el señor presidente
haya dicho que va a incluir en los acuerdos de paz o en las mesas de trabajo de paz al grupo al margen de la ley que existe en el territorio. Para el sur de Córdoba y para Yapel, para nosotros eso es muy importante, porque la mujer indígena y la mujer campesina y la afro, los niños y niñas son los que han sido más violentados con estos grupos al margen que hay en nuestro territorio. Queremos que sea una paz total, que sea una paz con todas y todos, que sea una paz incluyente en su integralidad. Para nosotros los pueblos indígenas necesitamos tierra para cultivar, porque no tenemos dónde hacer nuestras prácticas ancestrales, no tenemos para tener nuestra soberanía alimentaria y queremos mantener nuestros usos y costumbres. Y sería muy importante para nosotros poder acceder las mujeres a eso de tierras, porque no tenemos. Además, aquí en Ayapel habitaron las tres comunidades o clanes del reino Zenú, que fue la Fin Zenú, Zenúfana y Pan Zenú, donde hacían sus rituales y hacían sus cambios de productos trueque a la orilla de la ciénaga de Ayapel, el espejo más grande de agua. Es el lugar sagrado de nosotros, los pueblos indígenas. Para mí, me gustaría que hubiera una casa de preservación de saberes ancestrales, donde yo como mujer indígena, dadora de vida, de la palabra dulce, transmitir esos saberes a nuestros niños, niñas y adolescentes, para que nuestra cultura milenaria no desaparezca con el tiempo y pervivamos a través de ello. Queremos también que sí hay la posibilidad de construir un museo, porque los huaqueros se nos están llevando nuestra riqueza arqueológica. Para mí es muy triste ir al Banco del Oro allá en Bogotá, ver los objetos precolombinos que hay, y nosotros acá no tenemos nada, que hay muchas personas que tienen colecciones privadas y nosotros acá no tenemos nada. Para mí eso es muy triste, ver que nuestro legado ancestral se está yendo y no hay aquí en nuestro municipio un museo donde nosotros podamos mostrar esa riqueza arqueológica. También queremos aprovechar el plan decenal de lenguas. ¿Para qué? Para revitalizar nuestra lengua materna, recuperarla con nuestras semillas de vida, que son los niños. Yo trabajo con ellos cada día. Y por último, señor presidente, nuestros cabildos indígenas aquí en Ayapel y en el sur de Córdoba no tenemos resolución del Ministerio del Interior. Mientras no tengamos resolución, no vamos a poder participar en ninguna convocatoria. No hay esas garantías de derechos para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de los voceros por estar aquí y manifestar su sentir en este espacio. De escuchar a la señora vicepresidenta de la República y ministra de la Equidad y la Igualdad, doctora Francia Elena Márquez Mina. Muy buenas tardes, un saludo a nuestro presidente Gustavo Petro, al señor gobernador del departamento de Córdoba, al alcalde de Ayapel, nuestro ministro de Cultura, todos los ministros, ministras, directores, consejera presidencial para las regiones y la directora del departamento de presidencia DAPRE, Laura Sarabia. Saludo a toda la comunidad indígena, afrocolombiana, saludo a las mujeres, a los campesinos, población diversa, población con discapacidad. Presidente, nosotros desde el Ministerio de la Igualdad tenemos unas responsabilidades
y es trabajar por la igualdad y la equidad de los territorios más excluidos y marginados. Y el hambre es uno de los temas que nos obliga a responder en articulación con otras instituciones. Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad hemos definido para esta región, para atender el hambre, y ahora que el alcalde habló de la planta de trilladora de arroz, el molino de arroz, le estaba contando al presidente por qué definimos 24 mil millones de pesos para el programa Hambre Cero, que lo habíamos priorizado, presidente, para entrega de alimentos, pero usted nos dirá si enfocamos en tanto producir arroz es garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad, si destinamos esos 24 mil millones de pesos para apoyar esta necesidad sentida de la comunidad. Tenemos 18 mil millones de pesos para apoyar iniciativas productivas de soberanía alimentaria. Esto sí tengo que decirlo, que es en el Bajo Sinú, en la región del San Jorge, pero estas iniciativas productivas van a ser a partir de las iniciativas de las mujeres. Vamos a, en Playa Rica, en Planeta Rica, perdón, vamos a colocar el centro de abastecimiento alimenticio para la región que usted nos había planteado, presidente, por un valor de 9 mil millones de pesos. Y vamos a construir un acueducto en este municipio, en el corregimiento del Cedro, del municipio de Ayapel, un acueducto y alcantarillado por un valor de 15 mil millones de pesos. Aquí, a este territorio, por supuesto, llega nuestro programa Jóvenes en Paz, un programa que busca generar oportunidades, programa definido por el presidente de la República a partir de su experiencia con la juventud. En la alcaldía de Bogotá quiso extender este programa en todo el país y hoy Jóvenes en Paz llega a esta región con 1.080 jóvenes que serán tenidos en cuenta, jóvenes en extrema pobreza, jóvenes con riesgo de reclutamiento forzado, jóvenes que están viviendo violencia sexual, jóvenes en círculos de violencia. En Ayapel son 240 jóvenes, 2.400 jóvenes, en Tierra Alta 600 jóvenes, en Puerto Libertador 240 jóvenes. Estos son los jóvenes que serán beneficiarios en esta región del programa Jóvenes en Paz. Es un programa que tiene una transferencia condicionada. ¿Condicionada a qué? A que nuestros jóvenes estén vinculados a procesos de educación. Los que no han hecho la educación básica tienen que estudiar educación media o educación superior o educación complementaria a través de los programas del SENA. Para eso estamos coordinando de que así sea con el Ministerio de Educación y con el SENA para que nuestros jóvenes construyan sus proyectos de vida. Nuestros jóvenes tengan oportunidades. Y la otra condición que tiene este programa es que esos jóvenes tienen que hacer trabajo comunitario. Sean gestores de paz, sean gestores ambientales, gestores culturales. Coordinamos con las organizaciones, con las juntas de acción comunal, con las alcaldías, ese trabajo comunal que los jóvenes tendrían que hacer para recibir la transferencia condicionada. Este es un programa que, por supuesto, también va a atender el tema psicosocial de los jóvenes. Sabemos que tenemos problemas de consumo de sustancias psicoactivas y problemas de salud mental.
Estos son, presidente, los programas que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad va a realizar en esta región y, por supuesto, articularemos con todos los ministros y ministras para que la igualdad y la equidad llegue a esta región del Caribe y podamos, en articulación, transformar esas realidades de la comunidad. Gracias por recibirnos y seguimos firme trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre para el Caribe, para esta región, para este municipio y para todo el país. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Gracias. Un saludo a todos, todas las ayapelensas. Está difícil. Ayapelenses, líderes y lideresas, comunidad indígena, campesina, beneficiarios de los diferentes programas del gobierno nacional, vicepresidente de la República de Colombia y ministra de la Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina, gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, alcalde del municipio de Ayapel, Hugo Armando Pinedo Contreras y su esposa Diani, directores, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, congresistas de la República aquí presentes, mandos regionales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, medios de comunicación y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. El ministro de Salud y de Defensa, pues no están, se sabe públicamente por qué, han pasado una moción de censura que le puso la oposición. La oposición intenta cómo destruir el gobierno a partir de tumbar los ministros. Esta vez no pasaron. También intentan tumbar al presidente. No pasarán. Es la democracia y es el poder constituyente del pueblo el que va a pasar. Cuando se habla de la constituyente, y aquí en concreto, en este diálogo gobierno-ciudadanía de Ayapel, pues es primero la expresión de los problemas fundamentales, no todos porque no acabaríamos, pero los problemas fundamentales de Ayapel, fíjense ustedes en estas horas, minutos que han pasado, pues se han expresado, diversos de diferentes sectores, pero han aparecido de parte de la boca de la población lo que debería reformarse para vivir mejor en el territorio. No hemos hablado de los problemas nacionales, aunque tienen que ver con los del territorio. Si adicionalmente a eso, a esa claridad de saber qué hay que hacer, le entregáramos al pueblo la decisión de hacerlo, no que otros hagan, ustedes están pidiéndonos a nosotros que hagamos tal cosa, etcétera. Pero si esa capacidad de decidir sobre el hacer estuviera en manos también de la población, ahí donde estamos hablando del poder constituyente. Es una población con capacidad de decidir, una población con poder. Por eso un poco, mirando las redes, la prensa, me van a disculpar, pero ya como he hablado tanto, los bronquios se me van. Ese es el problema de envejecer. ¡Viva!
en las redes se va construyendo como si la constituyente fuera un diálogo entre los líderes políticos, un debate entre líderes políticos. No venga y medimos fuerzas, dicen ahí como los... No, la constituyente, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. Es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión. Los, y ahí me incluyo porque ya es así, los que han tenido el poder de decisión, mayoría hombres, hombres de maquinaria, que es en la política así como se llama, hombres de negocios, de poderes económicos importantes en el país, hombres de poder, incluso de poder militar porque han manejado armas, han tomado ya durante todos estos tiempos, desde que se convocó la última constituyente en el 91, las decisiones. La constituyente de nuevo no es para que ellos sigan tomando decisiones, sino que antes que nada, ya eso el pueblo lo determina, es para que el pueblo vuelva a tomar las decisiones. Las decisiones de lo que en estos 33 años que llevamos de constitución, pues no han podido tomarse. Una de las críticas que se me hacen es: Petro, ¿usted quiere cambiar la constitución del 91 por otra? ¿Por cuál? No, pues la constitución del 91 la hicimos nosotros. Yo no veo que queramos cambiarla, pero sí nos hemos dado cuenta que han pasado cosas. Desde el momento en que se declaró la constitución y se abolió la constitución de 1886, historia patria, Rafael Uribe Uribe, el liberal, se levantó en armas contra la constitución del 86 a finales del siglo XIX. Y después los liberales intentaron cambiarla en lo que se llamó la Revolución en Marcha en 1936. Y algo pudieron, pero casi dan un golpe de Estado los militares de ese entonces. Y los conservadores, está la historia, para detener el que se cayera la constitución del 86 y prosperara la revolución en marcha, desataron la violencia en Colombia. Y no terminó esa violencia, todavía no ha terminado la violencia. Comenzó allá, mataron a Gaitán, siguió la violencia, sangre en los campos como nunca, el país se desestabilizó completamente. Y hasta el 91, un poquito antes, volvimos a hablar de paz. Y la paz se intentó concretar en la constituyente del 91. Mire toda esa historia. Y un grupo de jovencitos que se nos había ocurrido un poco jugar con audacia y con riesgo, que nos levantamos en armas también contra la constitución del 86 como Rafael Uribe Uribe, tuvimos éxito. Los que no, todo un siglo tratando de acabar esa constitución autoritaria, regoda, atrasada, premoderna, luchas armadas liberales, reformas liberales, y no pudieron. Y llegó el año 91, nosotros dejamos las armas, se acabó la guerra y la paz, la idea de la paz, nos hizo ganar en la Asamblea Nacional Constituyente y le tocó al movimiento 19 de abril M19, el grupo de muchachos y muchachas, derogar por fin la constitución de 1886, que no pudieron en un siglo derogar los liberales de izquierda y progresistas de Colombia. Es todo un periplo histórico. Porque hay que coger esos grandes periodos para ir entendiendo la historia. ¿Por qué entonces Petro se levantó en armas? Pues por eso, para acabar
una constitución tan retrógrada que reprimía al pueblo y bajo el estado de sitio lo mantenía en silencio y no le permitía el poder. Por eso la constitución del 91 lo primero que dice es: el pueblo es soberano, no hay poder público que no se derive de la soberanía popular. Una constitución democrática, progresista. Pero al otro día de declarada la constitución del 91, lo que vino en Colombia no fue cómo se aplicó, cómo se empezó a construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia, sino que vino un régimen de terror y otros 100,000 colombianos fueron asesinados. Es lo que yo llamo la gobernanza paramilitar. Álvaro Gómez Hurtado le decía el régimen de corrupción, de facto, eso no lo decretó nadie, no lo aprobó nadie. El pueblo aprobó, fue una constitución democrática, pero que lo que gobernó en todos estos territorios en los que estamos fue la gobernanza paramilitar y asesinó 100,000 ciudadanos de Colombia. Que aún sus cuerpos siguen muchos, miles, en fosas comunes, en cementerios clandestinos. Hoy quienes hicieron eso empiezan a confesar la verdad. Uno de esos es un cordobés, el señor Mancuso. Es decir, que nos estafaron. Es decir, que se burlaron del voto popular, que todo ese esfuerzo por construir un país democrático quedó en las palabras de la Constitución, pero no se aplicó, se aplicó lo contrario. La fosa común, la sierra eléctrica, la masacre, el terror. Todos conocemos esa historia. Ahora ganamos nosotros otra vez. Y esta vez no fueron 3,000,000, 1,000,000 de 3,000,000 de votos de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque nosotros, el M-19, ganó las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente del 91 e hicimos con otras fuerzas democráticas la actual Constitución. Ahora ganamos con 11,500,000 de votos, la votación más alta que en la historia de Colombia ha obtenido un ser humano. Oigan eso, la votación más alta que en la historia de Colombia ha obtenido un ser humano. Fui yo, un luchador demócrata, progresista y de izquierda. ¿Eso qué nos representa entonces? Lo que ha venido desde ese triunfo electoral hasta la fecha es cómo se acorrala al gobierno para que no pueda actuar. Es una serie de intereses poderosos moviéndose otra vez como en 1991 para burlarse del voto popular y del mandato popular. Se reúnen los amigos de Duque, porque eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que él puso, con los funcionarios del Poder Judicial que él puso, en primerísimo lugar el fiscal Barbosa, no para discutir la política con el gobierno, sino para ver cómo se tumba el gobierno. Se han colocado en una situación en donde si se saca un decreto, miran a ver si el decreto llega a una persona que les garantice, por su condición de mentalidad derechista y atrasada, tumbarlo. Cada decreto tumbarlo, cada proyecto de ley en el Congreso detenerlo, se salen, no hay quórum, sabotean. Hasta estamos viendo cómo unos congresistas financiados por una multinacional extranjera, que eso lo prohibió la Constitución, dedicada al sistema de salud porque es propietaria de EPS, a intervenir en el debate sobre las EPS, a favor de las EPS. Esa es la quiebra de la Constitución del 91, eso está prohibido. Se llama conflicto de intereses,
Y congresista que caiga en eso, dice la Constitución, se tiene que ir del Congreso. Y es lo que está pasando en este momento. Pero la prensa no lo denuncia porque los dueños de la prensa son solidarios con los intereses económicos del grupo de EPS, de dueños de EPS, que se ha quedado, se han mochilado 35 billones, billones de pesos del presupuesto público, mientras el efecto final ha sido que tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta de lejos de la OCDE. La tasa de mortalidad materna más alta de la OCDE, que tenemos en los últimos 10 años 340 mil ciudadanos colombianos que se murieron pudiendo evitarse la muerte si hubieran sido atendidos con la tecnología actual, por la medicina, por la salud, por los médicos. 340 mil colombianos que se murieron. Es mucho más que la violencia que ha habido en Colombia. Mata más el sistema de salud que las armas de los paramilitares del Clan del Golfo y de la guerrilla disidente. Pero hay sí silencio. ¿Y sabe por qué hay silencio? Porque sobre la base de esos 340 mil muertos se amasa la riqueza de unos pocos con el dinero público en una cuantía que hasta las cuentas de hoy es de 35 millones de millones de pesos que del presupuesto fueron a parar a sus bolsillos. Eso es ignominia, eso se llama expoliación. Es lo que he denominado, discúlpeme que bautice los conceptos, la gobernanza paramilitar. La gobernanza paramilitar es un método por medio del cual, con armas, con masacres, se aterrorizó al pueblo para que se quedara callado, quieto, asustado por la muerte real, para coger las riquezas del territorio y apropiárselos ellos y echárselo al bolsillo. Es una acumulación sanguinaria de la riqueza en Colombia. Por eso somos uno de los países más desiguales socialmente del mundo. Del mundo. Y por eso estamos metidos en esta violencia que no parece parar. Y por eso, por muchas razones que en estos 33 años no fue lo que decretó la Constitución del 91, construir un Estado social de derecho, una democracia con justicia social y por tanto la paz, sino lo que se construyó de facto fue lo que Álvaro Gómez llamó el régimen de la corrupción y que el actual presidente de la República llama la gobernanza paramilitar. Yo quiero salir de ahí. Este gobierno elegido por el voto popular lucha contra todos esos que nos quieren encarcelar para que no podamos gobernar, que van en contra del mandato popular del año 2022, en contra del pueblo mayoritario. Pero lo que quiero hacer es que ese poder gobernar surja es de la población misma, de la democracia misma, del poder constituyente del pueblo de Colombia. En eso estamos en este momento. Y comenzamos el que esta asamblea popular de Ayapel, como la que hicimos ayer en Apartadó, se congregue, se convoque con el gobierno al frente, la población pueda libremente a través de sus voceros expresar las necesidades fundamentales del territorio. Si este gobierno coge nota y obedece lo que se dice, obedece es que no impone su voluntad particular, y entonces dicen, no, que va, las rutas no son estas que nos dicen aquí para hacer las carreteras, sino las que mis técnicos dicen allá. Entonces el gobierno no obedece al pueblo, y eso no es el gobierno del cambio. El gobierno del cambio es que este gobierno le obedezca al pueblo y a partir de ahí ya le esté otorgando el poder constituyente.
el poder de decidir sobre el dinero público, que hace que se prioricen unas obras en contra de otros. Mira aquí el ejemplo que nos han dado, ministro del Transporte. Allá en Bogotá decidieron hacer unos negocios con las carreteras que pasan por aquí, por Córdoba. Son concesiones viales. Tienen retenes. Retenes no se llama, sino peajes, que es parecido, pero peajes. Son retenes legales. Bueno, eso que, ¿por qué el peaje ahí? ¿Por qué allá? ¿Por qué la ruta va así o asá? ¿Y quién es el dueño de la concesión? Eso nunca nos lo preguntaron. Aquí no vinieron a preguntar si se ponían los peajes o si las rutas iban a ser de la empresa tal o cual, generalmente bancos, Sarmiento u otros. Los ricos de los ricos haciendo negocio con el dinero de los colombianos. Pero mire lo que dice la gente aquí, el alcalde. Oiga, nosotros necesitamos esas otras vías, no esas que en el Ministerio de Transporte ordenaron hacer aquí. Porque esos funcionarios que ordenaron hacer esas vías aquí en Córdoba estaban al servicio, era de los que se iban a quedar como propietarios de la concesión, cobrando a través del peaje la plata todos los días de los que pasan por esa carretera. Es una carretera para los negociantes de carreteras, no para las necesidades de la población. Porque nos lo ha dicho el alcalde, si hacemos las vías de otra manera, nos acercamos desde Ayapel a los municipios vecinos de otra manera, se hace la ruta del arroz. Porque si yo pongo Ayapel y San Marcos, Sucre y otros, tengo un poderío de cultivo de arroz en el territorio, ¿sí o no? Y por tanto, si acerco esas arroceras a la molinera, que es la industrialización de la agricultura de la que tanto hablamos, pues estoy bajando los costos del arroz, mejorando el beneficio del campesino y productor y garantizándole a la gente que se va a comer ese arroz en el territorio o en Bogotá, un arroz de calidad barato. Si el campesinado se asocia en forma de cooperativas, ojo alcalde, usted me habló del mango y del arroz, se puede también de la pesca. Si todos los productores, productoras por rama, se asocian en cooperativas, esas cooperativas deberían ser, alcalde, dueñas de la industria. Por ejemplo, de la molinera del arroz, del molino de arroz. Y entonces, la riqueza que sale de industrializar la producción agraria queda en manos del campesino, no en manos de un extraño. Yo he hablado con el dueño de Postobón y él me ha comentado el tema del mango para hacer los jugos, las gaseosas de mango. Y obviamente, producir mango y hacer una industria del mango es posible. Pero hay que decirle al dueño de Postobón, no que no lo haga, sino que meta de socios las cooperativas de productores de mango en la industria del mango. No solo en la producción de mango, sino en la transformación industrial del mango, porque entonces la riqueza, la ganancia que se genera en una escala superior de la transformación del producto, que es el jugo de mango, el pulpa de malvo, mango, etcétera, queda en parte, de acuerdo a esa sociedad, en los bolsillos del campesino productor de mango. Y entonces tenemos más riqueza. Arroz, mango o pesca, que la pesca parece ser la más afectada. Yo no me quiero extender porque quiero que los ministros mismos hablen de estos temas bajo su responsabilidad, pero sí lo que quiero señalar es que si este gobierno empieza a hacerle caso a las asambleas populares regionales, esto ya no es una asamblea popular,
sino esto ya es una asamblea constituyente. O sea, comenzamos, no le estamos pidiendo permiso a nadie. El pueblo de Colombia no tiene que pedirle permiso a nadie para tener el poder que la Constitución del 91 le dio cuando dijo que todo poder público nace de la soberanía popular. Es decir, es el pueblo el que manda. El pueblo sin permiso se puede constituir en poder constituyente. Aquí estamos en un punto hermoso. Lamento que el ministro de Comercio e Industria no esté aquí, porque aquí lo, no sé si hay un funcionario, porque es que, como ustedes bien lo han dicho, no es solo la agricultura, pesca, es el turismo, la posibilidad. Porque fuera del mar, con sus bellezas, este viene a ser el centro de atracción turística que podríamos tener en Córdoba, al lado de las playas, que están bien descuidadas en Córdoba. Se ha desarrollado más el Golfo de Morrosquillo desde el lado Sucre que desde el lado cordobés. No sé bien por qué, se debería tener una explicación. Entonces, aquí dice, ¿dónde está el general por acá? Allá. El clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente. El ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta. Orden del presidente. No entiendo cómo, teniendo el ejército aquí, el clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el ejército obedece al pueblo. Y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. ¡Qué bonitos! El abogado dice que sí acepta los diálogos, ¿cierto?, de paz. Y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Entonces, general, por favor, dé las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser. Él, vuelvo al tema. Turismo, claro que sí, pero para que aquí se desarrolle el turismo con la belleza de la región, hay que hacer un aeropuerto, ministro de Transporte. Porque no se llega por la carretera del peaje. Horas para llegar aquí. Turismo no se desarrolla si no hay una pista aérea que permita el aterrizaje y una venta de servicios turísticos, que ya pues le corresponde a la región desarrollar. Entonces, tomemos nota, ministro, ahora va a hablar usted, porque aquí le mostraron un paisaje diferente de lo que debería ser la intervención en movilidad de parte del gobierno nacional. La ministra de Agricultura tiene más experticia en lo que aquí han hablado. Pesca, agricultura e industrialización agraria que estábamos hablando ahorita, ahora va a hablar del tema. Aquí surge, está la Mojana. Entonces, en la Mojana el problema es el mismo. Vayamos a donde vayamos, nos lo van a decir. El mercurio de las aguas del río Cauca, uno. El peligro de Hidroituango, que poca conciencia tenemos, pero que hay un riesgo que EPM tiene que cubrir a través de planes de emergencia por si pasase algo. La población tiene, o sea, la manera de asegurarse, no de estar expuesto al riesgo, es que haya plan de seguridad por cualquier tipo de avalancha que pueda provocarse el río Cauca gracias a su embalsamiento en Hidroituango. Esos son planes que valen una plata, que hay que acostumbrar a la población, que son los sistemas de alerta, etcétera, pero que hay que tener, porque el primero es la vida que el negocio. Y es un tema que el gobierno nacional tiene que definir a EPM.
porque eso está quedando en pañales y el riesgo existe. Entonces, eso es UNGRD que está por acá, Carrillo. Esa es su labor. EPM tiene que tener los planes de mitigación del riesgo por avalancha del río Cauca derivado de su embalsamiento en Hidroituango y las debilidades de la ingeniería que tiene Hidroituango. Pero adicionalmente, lo que ocurre casi siempre, que es que no solamente es la represa, sino que la misma crisis climática desencadena la inundación. Aquí ustedes han hablado de unos temas. Se taparon los caños. La ingeniería indígena que sabía cómo vivir entre el agua, etcétera, dejó de existir. Los flujos naturales del agua han sido tapados, deforestados, etcétera. La tesis con la que llegamos en el momento de la inundación pasada, que empezaba el gobierno, es hacer muros. Ojo, yo creo que aquí vi un muro. Ojo, cada vez está más demostrado que el muro no nos sirve. Entonces tenemos que hacer, hay ya el estudio de la Mojana, hay que ponerlo en discusión con la población, en el fondo de adaptación, que se llama así, y desencadenarlo, porque ya viene el otro invierno, amenaza, ¿no? Caregato no es el problema. Caregato es por donde el río esta vez rompió, pero el río mañana puede romper por otro lado. No sabemos. Luego, esto es más complejo de lo que creemos, por eso hubo un debate entre la población y el primer director de UNGRD, pero es que el director primero de UNGRD sabía que el problema no es Caregato. Porque usted tapa Caregato y a los 300 metros más adelante, ¡boom! Y no hicimos nada. Y entonces lo que tenemos es que tener otra concepción para manejar este tema, que no es fácil. La gestión del agua de la Mojana. Que entre otras puede ser que podamos convivir con el agua, no como enemigos, sino como amigos. Y en esto la pesca tiene un desarrollo, porque entonces el habitante aquí, el indígena atrás, era agricultor y era pescador. Y combinaba de acuerdo a los momentos su actividad productiva. Entonces, aquí en toda la Mojana, que ya está ese plan, pero que hay que ponerlo en la práctica, no dejarlo en los papeles, porque cuando llegue la otra inundación, no hemos hecho nada. Y ahí sí la gente tiene razón de criticarnos. Pero aquí la ministra del Ambiente tiene que explicarnos eso que es quizás el principal problema en la región, que se llama crisis climática, ese es el nombre, porque cada vez cae más agua, como cada vez hay más sequía. Nos vamos moviendo a extremos cada vez más peligrosos y cada vez tenemos más problemas y cada vez nos vale más solucionarlos. Es un ciclo que desgraciadamente produjo la economía capitalista en el mundo y que nos puede hacer desaparecer. Entonces la ministra de Medio Ambiente tendría la palabra y habíamos dicho agricultura, ministro del Medio Ambiente, las tierras, la reforma agraria, o sea, cómo cambia la tenencia de la tierra en favor del campesinado y bueno, el ministro de Transporte que ya había hablado del tema. Vamos a hablar solo de ellos porque nos toca irnos a Tierra Alta y ya sabemos en qué estamos. ¿En qué estamos? A ver, entonces la ministra de Agricultura tiene la palabra y gracias por haberme escuchado. Buenas tardes, Ayapel. Bueno, no es posible pensar cómo vamos a desatar el desarrollo de la agricultura en esta región
sin invocar al maestro Orlando Fals Borda. El campesinado de esta región es ese campesinado anfibio, ese campesinado icotea, ese campesinado que cuando está inundado pesca, cuando está cenagoso hace arroz y cuando está seco hace plátano, maíz, yuca, todo tipo de frutas, todo tipo de verduras. Y tenemos que agradecerle a ese campesinado que se adapta y vive conforme a la dinámica del agua y que es el más preocupado por garantizar la protección y conservación de estas ciénagas y playones exuberantes. Así que esa es la apuesta de transformación territorial que nosotros queremos proponer dentro de nuestro gobierno de la vida. Un gobierno que hace ordenamiento en torno al agua, no porque el ordenamiento lo haga el gobierno, porque el ordenamiento lo hace el medio ambiente y la gente que vive en el medio ambiente. Y en esa medida nuestra política de tierras tiene que adaptarse a esa dinámica que hay aquí en este territorio. Reconocer que son las comunidades pescadoras que son las mismas de tierra, porque los pescadores son de agua y tierra. Todo pescador también siembra. Porque todo pescador sabe que en épocas de veda, de sequía o de pérdida tiene que sembrar. La idea también es devolverle esas tierras, esos playones, recuperar esas privatizaciones de tierras que se han hecho de manera ilegal sobre el territorio, porque estos baldíos son de uso común y público y por constitución y ley son reservados para los campesinos y campesinas que trabajan la tierra de esa manera. Pero aquí también va a haber anuncios de compra de tierras y reforma agraria, y aquí están las mujeres de la NUC que van a recibir tierras de reforma agraria aquí en la región. Pero me voy a centrar en nuestra apuesta productiva. Nuestra apuesta productiva, como lo dice el presidente, tiene que partir de la pesca y de la acuicultura. Tenemos que aprovechar esas grandes cantidades de agua y esos movimientos de agua que la naturaleza nos da. Y en esa medida, hoy quiero anunciar aquí que desde el Ministerio de Agricultura hemos creado la cadena acuícola productiva para que puedan desarrollarse todos los eslabones. La acuicultura hasta la fecha no había sido formalizada, presidente y pescadores. ¿Qué quiere decir? Que todo ese trabajo duro que hacen los acuicultores, es decir, los que siembran pescado, no había sido ni reconocido, ni valorado, ni impulsado por los gobiernos nacionales anteriores. Pero esa cadena relaciona a más de 65 mil productores y genera 200 mil empleos entre directos e indirectos. Y el 90% son pequeños pescadores que hacen acuicultura. Gracias a la acuicultura es que comemos pescado en Colombia. El año pasado produjimos 210 mil toneladas de peces cultivados entre cachama, tilapia, mojarra, camarón, que fueron consumidos prioritariamente en consumo local. Es decir, es gracias a los acuicultores que Colombia puede comer pescado. Y por eso hoy formalizamos y firmamos la resolución que crea esa cadena y empodera a los sembradores de pescado. Y tenemos que decir que aquí, junto con la Autoridad Nacional de Pesca y todos los mecanismos de financiamiento, vamos a invertir en esta región 135 mil millones de pesos para mejorar todas las cadenas de frío, embarcaciones, artas de pesca, buenas prácticas de todos los que ejercen la pesca en este complejo cenagoso, porque la pesca la necesitamos para resolver el problema del hambre en Colombia, y la pesca es una actividad muy rentable. Dentro de la mejoría que tuvo nuestro sector el año pasado, la pesca fue uno de los que creció y gracias a ustedes va a seguir creciendo en la producción. Pero como aquí somos de agua y tierra, pues también tenemos que hablar de qué vamos a hacer. Aquí hablamos con los 5 alcaldes, ¿verdad? Mi equipo habló sobre la ruta del arroz. Pues yo tengo que decirle que eso que usted pide no es imposible. Ya la vicepresidenta dijo que sí. Cuente, señora vicepresidenta, con el Ministerio de Agricultura para ayudar a estructurar esos proyectos. Esto no es a futuro, ni es un sueño, es una realidad. Me gustaría algún día poder hacer un intercambio, vicepresidenta, porque la industria no es hacer una fábrica ni una obra civil.
es que la gente que siembra arroz transforme su manera de hacer su actividad y se sienta que no solamente va a sembrar arroz, sino se va a asociar y va a producir y va a hacer dinero y va a vender. Entonces me gustaría llevar aquí a estas cooperativas de arroceros. Hoy hay 15.000 hectáreas de tierra sembradas en arroz en la ruta del arroz, más de 1.100 productores de arroz campesinos todos. Me gustaría que conformando esa cooperativa fuerte para la agroindustria, poderlos llevar a Pitalito Huila, al otro lado del país, a que conozcan a Sojuncal, que es otra cooperativa que hoy ya tiene su molino y planta de transformación de arroz. Porque aquí esa es la apuesta y la realización de la agroindustrialización y cuenten con todos nosotros para lograrlo. Pero también hablamos del campo Cambia, que aquí me chivió nuestro gobernador, pero es que vamos mitimiti. 10.000 hectáreas de tierra que queremos hacer más fuerte para que estas regiones se consoliden como productores de frutas, que tengan compras aseguradas con unos precios justos y un mercado que dé la garantía de que lo que se produzca se va a vender a 10, 15, 20 años. Que no nos pase como la yuca, que porque estaba a buen precio, entonces gente que ni sabe hacer yuca, bueno, y todo el mundo, y ahorita estamos tratando de copar y consumir toda esta yuca y esto es un problema. Aquí es al revés. Ordenamos el comercio de la fruta, por aquí me han hablado de los mangos, algunas cooperativas, y de hacia atrás vamos ordenando las cooperativas, los productores, las buenas prácticas. Obviamente esto no se puede sin carretera, pero el ministro Camargo dice, usted dice por dónde va la carretera y él la pone. Y también quiero hacer una noticia y con esto cierro. Nosotros llegamos más o menos al mediodía, todavía estaba temprano, había mucho sol y tomé muchas fotos en donde esos campos están entre Montería y acá totalmente amarillos, secos, pelados. Y las pocas vacas buscando la sombra del único árbol. De vez en cuando un árbol frondoso, una bonga será. Y debajo del árbol todas las vaquitas buscando sol. Llegamos aquí y chupamos una dosis de cambio climático aquí. Los ministros nos pusieron al sol, como las vacas que vimos. No es posible una ganadería en esas condiciones. Nosotros vamos a lanzar el día de mañana en San Marcos con el Ministerio de Ambiente y es parte de nuestro proceso de mejorar nuestra relación con las ciénagas. Una política agresiva en el sentido positivo. Estamos buscando ganaderos campesinos que quieran sumarse a hacer nuestro programa de ganadería sostenible en este sector, en esta región. Queremos transformar 10.000 hectáreas de ganadería con paisaje sostenible, acorde con el medio ambiente, que mejore pasturas, que mejore siembra de árboles, que proteja mucho más los caños de agua, que le dé sombrío a las reses, que mejore temas de complementación animal con forraje. ¿Quiénes quieren hacer parte de esta transformación de la ganadería? Son bienvenidos. La reforma agraria es imparable gracias a ustedes. Gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todas. Primero, presidente, usted tiene razón que estas situaciones permanentes de inundación, por un lado, que vienen de hace décadas, pero que cada vez es peor, y de sequía extrema, por otro, nos habla de la pérdida de visión colectiva del territorio. ¿Cuándo perdimos la visión colectiva del agua? Y eso no está separado de los conflictos por la tierra que se han dado en estos territorios. La intervención integral de la Mojana, que hemos venido trabajando por más de un año, busca primero reconstruir un entendimiento colectivo de cómo funciona la Mojana, su relación con el río Cauca,
su relación con el río San Jorge, su relación con el río Magdalena, pero sobre todo con el río Cauca, que desde que se construyó ese jarillón se perdió la conectividad, pero simultáneamente por las prácticas de acaparamiento de tierras, por las prácticas también de la violencia en el territorio, se generan unas prácticas productivas que han generado sedimentación de los caños, que han generado pérdida del espacio del agua y que han generado que una zona que está diseñada para recibir tres colosos, el río San Jorge, el río Cauca y el río Magdalena, pierda su capacidad de recibir esas aguas y regularlas. Tenemos que recuperar esa visión colectiva. Por eso el Fondo de Adaptación, en un trabajo mancomunado con actores sociales del territorio, con productores del territorio, y a partir de la voluntad de su gobierno, ya tiene las vigencias futuras de 1.1 billones de pesos para realizar esa obra de reconexión ordenada del río Cauca con la Mojana. ¿Pero qué tipo de obra es esa? Vamos a construir una gran obra de infraestructura dura que, como lo dice el presidente, en el tiempo pierda su capacidad y se vuelva a reventar por un lado o por el otro la conexión del río con la Mojana, o vamos a recuperar la conexión ordenada a partir de la recuperación de los caños, de las ciénagas, del territorio y obviamente de una obra que articule el río Cauca ordenadamente con la Mojana. Vamos a hacer lo segundo y mañana vamos a lograr mostrar eso. Segundo, el enfoque de ecosistemas. Cuando llegamos, 11 municipios por más de 1 billón de pesos era el plan, lo iban a encerrar en murallas en los municipios de La Mojana. Como si encerrarse en la muralla fuera a detener la inundación. Y lo que nos encontramos es que todos esos municipios al lado de grandes ciénagas habían perdido las ciénagas, la capacidad de regulación hídrica. Hemos cambiado el plan para recuperar las ciénagas, recuperar el espacio del agua y el paisajismo, y luego sí, donde se necesite, hay que hacer algunas obras de infraestructura, se harán. Pero no es encerrándonos en murallas que nos vamos a proteger del agua, sino es recuperando la función ecológica de la Mojana en una forma de trabajo colectivo con la restauración ecológica. Y lo tercero, la restauración ecológica era una porción chiquitica de ese plan. De 2 billones de pesos, 150 mil millones. Hemos crecido eso a 500 millones de pesos y podemos decir mañana en San Marcos, presidente, que la red de restauración ecológica comunitaria de La Mojana está creada, que en Ayapel ya hemos firmado acuerdo con 13 organizaciones sociales de base y que es con la base social que vamos a recuperar esos caños y vamos a recuperar esas ciénagas y vamos a restaurar ecológicamente, como nos decía uno de los ganaderos, recuperemos la siembra de esos ecosistemas, de esos mangles, de esos zapanes que se han perdido en el tiempo. Esa es la visión, presidente, sin embargo tenemos muchos retos, porque esta inversión llega apenas al 50% del plan que se necesitaría y es lo que hemos planificado para este gobierno y ya son 2.2 billones de pesos. Para recuperar la totalidad, los 800 kilómetros de caño, las 220 mil hectáreas, ecológicamente hablando, más la obra, necesitaríamos casi el doble de eso. Y tenemos otro gran problema, la capacidad de ejecución en estos territorios, y eso lo tenemos que trabajar conjuntamente. El gobernador nos hace la propuesta, y acá quedó claro en el mensaje de los pobladores, que la ciénaga es la vida de Ayapel, que la ciénaga fue el pasado, que la ciénaga es el presente y que la ciénaga quiere ser el futuro.
Pero como lo dijo la ministra de Agricultura y se está trabajando con el director de la Agencia Nacional de Tierras, los conflictos de tierras tienen que ser resueltos alrededor de la ciénaga de Ayapel para que haya equidad y se pueda recuperar integralmente. El gobernador dice 70% que ponga la nación, 30% la gobernación. Estamos de acuerdo en esa concurrencia. Si bien ya vamos a invertir 85 mil millones en la ciénaga Ayapel, en el gran programa de la Mojana, en recuperación de cuatro caños y recuperación de casi 25 mil hectáreas con los campesinos, no es suficiente porque hay que abordar las aguas hervidas que le caen a la ciénaga, hay que abordar todos los caños, hay que abordar el problema de contaminación del agua, hay que abordar la capacidad hidráulica de la ciénaga. Y eso sería un proyecto adicional de grandes dimensiones. La ciénaga Ayapel no es cualquier pequeña ciénaga, es una señora ciénaga de las más importantes de Colombia. Pero yo creo, presidente, que debemos asumir ese reto y empezar con el Fondo de Adaptación, un programa de recuperación integral de la ciénaga Ayapel y, de alguna forma, comprometernos aquí frente al municipio a que trabajemos conjuntamente en esa recuperación integral de la ciénaga Ayapel. Hablamos de turismo, pero todo el mundo le invierte al turismo y no le invierte a los ecosistemas que van a sostener ese turismo. Y hay que invertirle a esos ecosistemas. En conclusión, hay un programa integral para la Mojana, incluye Ayapel. Son 300 kilómetros de caños en Ayapel, son 25 mil hectáreas en Ayapel, pero no es suficiente y si queremos recuperar integralmente la ciénaga Ayapel, tendremos que hacer un programa más integral y queremos hacerlo y vamos a trabajar en ello, presidente. Muchas gracias. Presidente, muy buenas noches. Gobernador, alcalde, muy buenas noches. En el marco del Programa Nacional de Reforma Agraria, también hace presencia en La Mojana y hoy en Ayapel. Yo quiero comentarle que aquí están las 32 mujeres a las que se les va a entregar prácticamente la finca extinta. Aquí está la compañera Omaira, lideresas de la NUC. Estas mujeres fueron desalojadas y engañadas por el Estado, presidente. Hoy usted ratifica esta reparación entregando esta finca, que es una finca extinta de la SAE, que ya la articulamos también al Fondo de Tierras y que conforme a eso, ellas son beneficiarias hoy de esta importante finca. Omaira, quisiera darle unas palabras, presidente, si usted lo considera posible. ¿Desde allá? Muy buenas noches. Mi nombre es Omaira Muñoz. Vengo del proceso de las aguas, hace ya 18 años, fuimos desplazados de allí. Después que nos ilusionaron, nos desplazaron de esa tierra y nos tienen vagando. Gracias al día de hoy, a nuestro presidente que nos está dando la oportunidad, a estas 30 mujeres, de estar aquí para recibir un beneficio. Presidente, muchas gracias por tener en cuenta a nosotras cabezas de familia, nosotras que somos mujeres berracas, para estar aquí representando a nuestras campesinas con todas las intenciones de seguir adelante, luchando por nuestra tierra, luchando por nuestra oportunidad de seguir la tradición de nuestros abuelos, cultivar la tierra, sembrar el ñame, sembrar la yuca, sembrar el arroz. Gracias al doctor Felipe Jarma por esta oportunidad, gracias a la Asociación de ANUC, que es el que nos está dando esta oportunidad hoy. Y por eso, presidente, muchas gracias. Y en ese proceso y en ese programa de reforma agraria, presidente, también se contempla en el deslinde de playones, particularmente el playón de Ayapel, está también en estudio, y también unas compras en las que se suma un convenio con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo por alrededor de 120 mil millones de pesos que estamos trabajando para armonizarlo con el proyecto que lidera la ministra Susana, para efectuar en dónde van a hacer las compras y de qué manera efectiva para que sea tierra productiva. Lo estamos armonizando y ya tenemos una mesa de trabajo. Y en estos predios, presidente, es que hemos también articulado con el ministro Camacho para que de una vez estas nuevas fincas
sean comunidades energéticas, y era lo que se refería también el alcalde de Ayapel, para que exista la producción de su propia energía y favorezca al municipio de Ayapel. Muchos municipios no tienen tierra para estos proyectos, que sea en el marco de la reforma y en un acuerdo con las comunidades campesinas que se pueda gestionar este suelo. Gracias, presidente. Buenas noches. Soy Alejandro Álvarez, viceministro de Educación Superior, señora vicepresidenta, presidente. La ministra Aurora Vergara está atendiendo también llamados del Congreso en una agenda importante, pero venimos aquí efectivamente preocupados porque sabemos de las grandes dificultades que tienen los y las jóvenes del municipio y de la región de La Mojana para poder continuar sus estudios y tener un proyecto de vida digno. Lo que nos ha anunciado el gobernador hoy es una muy buena noticia, efectivamente. Ya él estuvo reunido con la señora ministra, estuvo reunido con el señor, con el rector de la Universidad de Córdoba, pero vamos a ir más allá. No solamente se trata del megacolegio, en donde podemos traer oferta de educación superior, sino que lo que vamos a hacer, y es a lo que nos comprometemos hoy, señor presidente, porque es el pueblo el que manda, es a tener en ese multicampus una oferta rica, porque vamos a llamar a las instituciones técnicas y tecnológicas para que hagan una oferta variada y diversa de educación superior. Estamos ya por firmar un acuerdo de entendimiento con el SENA para que lo que traiga el SENA también sea pertinente. Y cuando decimos pertinente, es justamente relacionado con todo lo que aquí se ha hablado hasta el momento. Es para que los pescadores, para que los agricultores del arroz, para que la ruta del arroz, para que el mango, para que el turismo, para que el medio ambiente tengan en la educación la posibilidad de recibir el conocimiento, la innovación, la tecnología necesaria para que esas empresas asociativas campesinas de pescadores sea realmente productivo. Porque hemos hablado con la señora ministra de Agricultura, ella nos había invitado a una reunión en donde ella se creó el Comité Intersectorial de Reforma Agraria. No basta la entrega de tierras, no basta ni siquiera la entrega de recursos económicos o de maquinaria. Si no hay educación, esas empresas asociativas no van a poder ser competitivas. De manera, señor presidente, que nuestro compromiso va a ser crear una mesa de educación superior en Ayapel para que traigamos los programas pertinentes, incluido el SENA, y nos vinculemos a todo este proyecto productivo de desarrollo integral de la región. Ese es nuestro compromiso, señor alcalde. Habíamos hablado también con usted y su secretario de Educación de cómo vamos a construir ese multicampus, que además ha de ser un modelo para otras regiones del país. Ese sería el compromiso, esos casi 400 muchachos que salen cada año del bachillerato sin opciones. El 70% de los muchachos terminan noveno grado y solo el 30% termina la educación media y solo el 0.5% tiene acceso a la educación superior, y eso es lo que le vamos a dar la vuelta para que algún día podamos decir que todos los jóvenes del municipio tienen acceso a la educación superior para construir vida digna, para aportarle a su región y a sus comunidades. Ese es el compromiso, señor presidente, y espero que podamos cumplirlo muy pronto. Bueno, efectivamente en el tema de transporte salen aquí, presidente, buenas noches, tres temas. Inicialmente, el corredor del arroz, el corredor que inicialmente sugiere alcalde Ayapel, San Marcos, Chinú, estamos en la misma coordenada. Exacto, son alrededor inicialmente de 100 kilómetros, sé que hay otros corredores. ¿Cuál es la tarea que nos convoca aquí? Definir junto con Gobernación y ustedes cuáles son los corredores que efectivamente podemos priorizar. Nosotros tenemos un mecanismo de vigencias futuras que nos permite empezar estudios y diseños e incorporar con recursos de vigencia futura y acelerar la ejecución de ese proyecto de forma tal que tengamos factibilidad en el segundo semestre. Revisemos la conectividad que va de la mano con las zonas de explotación o de producción arrocera y dónde va a quedar efectivamente la planta de transformación.
Y el otro corredor que refirió también el gobernador es el de Ayapel Pueblo Nuevo, que hace parte, digamos, de una conectividad que revisaríamos con ustedes para efectivamente tener un recurso. El kilómetro de estos corredores está al orden de 5.000 a 7.000 millones de pesos por kilómetro. Estamos hablando de una inversión de entre medio billón a 0.7 billones de pesos, presidente, para este componente. Eso lo tomamos del mecanismo de vigencias futuras y también de lo que empecemos nosotros a generar en caja por valorización. El otro tema que sale acá es el tema de la pista. Efectivamente, alcalde, usted se reunió con el equipo de Aerocivil. Es una pista privada que la tienen en comodato. Vamos a revisar cómo hacemos la exploración del potencial turístico. Revisamos qué mecanismo podríamos tener o bien para entrar en un proceso de adquisición de ese predio, de la pista, mirar el potencial y sobre esa base con Aerocivil, que tiene recursos, adelantar por ahora el ejercicio de factibilidad de la operación, los costos, y revisamos cómo cerramos esa ecuación este año e incorporamos recursos en la siguiente vigencia para empezar la intervención. Hay unos recursos que tiene Aerocivil que liberó con un tema de Cali, que ya no vamos a operarlo, y ahí tenemos una caja de casi 40.000 millones de pesos. Y un tema que también surge acá, que es el de vías terciarias. Aquí la tarea es, en esos 170 kilómetros, alcalde, ponernos de acuerdo en cuáles priorizamos para hacer un paquete de obras que en los próximos 2 años y medio que tenemos todavía de ejecución podamos acompañar con intervención que tiene que ver obviamente con el programa de Caminos Comunitarios para la Paz y también con Juntas de Acción Comunal, presidente. Ese es, digamos, el compromiso que desde el Ministerio asumimos en esa tarea. Ahí no hay que olvidar la contratación con la acción comunal. No tocamos una serie de temas, obviamente el tiempo no nos da para todo y nos toca salir, pero la contratación con la acción comunal es clave porque eso empodera la organización popular. Entonces, poder hacer las vías con la acción comunal, las vías rurales son la acción comunal rural. No expresé, me gustaría que nuestros camarógrafos enfocaran los equipos de salud, equipos básicos de salud se llaman en este momento, a ver, porque es que es bueno decirle al país que la reforma a la salud ya comenzó. Estos son los CAPS famosos, que voy a llamar es puestos de salud porque el nombre es enredado, puestos de salud que son los centros físicos donde se establecen estos equipos de salud que ustedes están viendo ya aquí actuando. Van a haber 70 equipos en todo el sur de Córdoba. Hay que hacer ya el cálculo de toda la región que estamos visitando, el Caribe Occidental. Pero ya están financiados, ya están actuando. Lo cual significa que nosotros ya estamos implementando el sistema preventivo, porque estos equipos deben ir a los hogares rurales y urbanos permanentemente a vigilar el estado de salud de las personas, de tal manera que podamos prevenir, prevenir es mejor que curar, o atender a tiempo y no cuando sea tarde. Esto se va a volver cada vez más complejo. El año pasado solo habían 3 equipos en todo el sur de Córdoba. Hoy hay 70. Y tendremos el año entrante seguramente más. Y todo el territorio tendrá un personal de salud, prácticamente un ejército de la salud, en el territorio vigilando la salud de las personas. Esto era lo que iba, que le pedíamos al Congreso que aprobara, pero es que no necesitamos ley para aprobarlo, esto ya lo aprobó la ley estatutaria de salud, y entonces va de una. Vamos a ir ampliando de acuerdo a nuestra capacidad financiera, pero ya la reforma a la salud se puso en marcha. Y una demostración es esas imágenes de los equipos de salud básicas atendiendo el territorio en Ayapel, sur de Córdoba. Bueno, nos toca irnos. Mañana estamos en San Marcos. Volvemos a tocar estos temas. Los que quieran ir de aquí a allá, los esperamos.
porque allá vamos a centrarnos en el tema Mojana, tal cual la problemática que ustedes viven aquí, y ver con la población del conjunto de la Mojana, sucreña, bolivarense, antioqueña, porque hay un pedazo en Antioquia, y cordobesa, toda la política que en este momento se está implementando integralmente alrededor de una región tan hermosa como esta, la Mojana. Gracias por su presencia, muy amables. Espero un día llegar ahí y más descansado y que me inviten a un viudo de Boca Chico, ¿cierto? Hace tiempo no me como uno. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente. De esta manera damos por finalizado el presente acto. A los asistentes los invitamos a permanecer en sus lugares mientras el señor presidente y su comitiva se retiran del lugar. Muchas gracias a Yapel.